Bienvenidos a la tertulia de Hablando del Madrid, esa tertulia post partido de este Shakhtar 1 Real Madrid 1. Y al final, eh, bueno, el título ha salido en el último minuto de esta tertulia, que básicamente era fácil, era fácil. Y es Rudiger se parte la cara por el Madrid, ¿eh? o sea, literal, literal se parte la cara por el Real Madrid. Y al final, pues bueno, eh, algún compañero, no voy a desvelar el nombre, si él mismo lo quiere desvelar, que lo desvele. Eh, algún WhatsApp de ojalá pierda el Madrid, se merecen perder, etcétera, <laughs> etcétera, etcétera, después nos cuentas, Víctor. Pero al final, evidentemente, supongo que también estarás contento eh, por ese empate, empate muy importante, después vamos a repasar un poquito... La clasificación y, y como digo, ¿no? o sea, esa, esa épica del Real Madrid en sus últimos minutos yo creo que es, es, es bestial, es, es brutal. Vamos a hablarlo ahora. Hoy tenemos como invitado a, aquí a José, eh, arroba Graves en DEP. Eh, no sé si el DEP, eh, José, es por Descansa en Paz o, o exactamente qué es. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, el DP es en paz todas las cuentas que me han tirado ya los de Twitter <laughs> Lo Me ahora mismo voy por la tercera ya y no se me ocurría qué más ponerle a la terminación. Y pues de... Bien, bien, es bueno. Bueno, uh -huh. eh, siempre que viene alguien nuevo como invitado, le pido que bueno que se presente un poco. Y en este caso, pues eh, yo te conozco de, de, de Twitter. Pues contarnos si quieres un poquito esa cuenta de Twitter o esas cuentas de Twitter caídas sí. y un poquito qué es lo que qué es lo que haces relacionado con el fútbol. Cuéntanos. no bueno, pues yo vengo de Twitter Fútbol, sobre todo Twitter Madrid y Twitter Fórmula 1 también. Eh, llevo en Twitter igual 5, 6, 7 años, mucho tiempo, siendo al Madrid. Y me dedico básicamente a subir tuits de coña, tuits irónicos, o algunos más serios, analizando los partidos y analizando la plantilla que tenemos año a año. Perfecto. ¿Y esas cuentas caídas? O sea, ¿motivos de esas cuentas caídas? Porque yo, yo veo mucha mm. gente que le tira las cuentas y digo, no sé por qué será, cuéntanos. A mí, en mi caso, con mi cuenta no suele ser mucho por meterme con nadie, no tengo nada sí. esos insultos, soy es más bien family friendly, <laughs> dentro de lo que cabe en Twitter. Pero la última, por ejemplo, la más grande que he tenido con 24.000 seguidores, fue por hacerme pasar por Fabricio Romano. <laughs> en verano me puse una noche la foto de Fabricio, me puse su nombre, subí un tuit irónico, hacerme pasar por él con un fichaje, no me acuerdo con quién era. No recuerdo. Me papel, supongo, ojalá, no sé muy bien quién sería. Y a la mañana siguiente me despierto, estaba en un campinario más sin cobertura, estuve todo el día entero sin cobertura y por la tarde, noche, cojo un momento el móvil. Con muy poca cobertura, intento entrar a Twitter y no me va. Creo que no me deja. Y según me mandan un correo, es porque habían cumplido las normas de derechos de autor y temas de esos. Por eso es lo que veo Entonces, en, bueno. en tu biografía, ¿no? Por culpa de Fabricio Romano. <laughs> <laughs> mentira Fabricio Romano tiene la culpa de todo. Grande, grande, Pues nada, grande. Eh, un placer, José, que estés aquí con nosotros, evidentemente. Uh -huh. y, y nada, espero que lo, lo pases bien. Eh, al principio de esos post partidos, las tertulias post partidos, siempre eh, pues pido a mis compañeros un poquito un análisis rápido, breve, de lo que le ha parecido el partido del Madrid, ¿vale? Y el mejor jugador y el peor. Entonces, si quieres, pues como invitado, si quieres empezar tú, nos das eh, un par de pinceladas de cómo has visto este partido y el mejor uh -huh. y el peor del partido desde tu punto de vista. Yo el partido separaría en dos partes En equipo atacante y equipo defensivo O sea, el medio para arriba y el medio para abajo A nivel atacante, muy solitarios Los jugadores, muy expresos entre ellos Muy poca comunicación Luego me se va en el campo Hasta también estaba perdido A nivel defensivo he visto un equipo A pesar de los goles a pesar de alguna contra que nos han hecho Bastante sólido en lo que cabe Ha sabido hacer muy buenas coberturas entre todos ellos Mi el mejor jugador Podría Rüdiger con el gol final es el que ha marcado el partido totalmente tanto en ataque con ese gol como en defensa como capitaneando el equipo desde atrás y el peor jugador diría que vence más seguramente incluso por pues, encima de hazard de hazard no se esperaba mucho de vencer sí. más esperaba algo se iba esperando algo todo el año he estado muy desaparecido y muy poco asociativo con el resto de compañeros claro al final es lo que dices, ¿no? Por las expectativas, ¿no? Quizá Benzema, porque de azar nadie espera a nadie. Bueno, alguno aún está. Aquí creo que aún hay gente subida a la hazard neta, pero de Benzema, claro, con el año pasado que hizo, pues evidentemente esperamos más, ¿no? Va, Víctor, hoy voy primero contigo, que siempre me hago pesado. Y por no, porque, porque te iba a decir de que me dejas por el último, Didac. Uy, te veo sí, puede ser. muy serio. Tus deseos. Demasiado. Un... <laughs> Tus deseos son órdenes, eh, Alex. Pues vamos con Víctor, con Daimiel. Y bueno, recordar que ya tenéis hoy. Hoy sí me acuerdo. ¿eh? Es que son tantas cosas, Víctor, que a veces uno, uno no se acuerda. ¿eh? Pero bueno, si no, vosotros puntualizáis. Hoy eh, bloqueo directo ¿eh? con el Mister. Eh, dando cátedra los dos, Daimiel y el Mister, eh, en esa sección de baloncesto. Y nada, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. José, un placer estar con, contigo. Espero que sea la primera de, de unas cuantas, que seguro que sí. Y. nada, yo creo que esto es. Pues. al por final porque hemos conseguido empatar, pero la derrota, que era lo que parecía que iba, iba a cosechar el Madrid, era la confirmación de estos partidos que se está tomando un poco. a la ligera, yo creo, ¿no? Creo que lleva. Desde. después del parón. Eh, los dos contra el Shakhtar, o sea, es una y Getafe mostrando. Iba a decir un nivel bajo, pero no un nivel bajo, ¿no? El nivel eh, suficiente como para llevarse estos partidos y obviamente, pues cuando juegas a ganar por la mínima y el otro equipo está ante el partido de su, de su temporada, pues algún, algún empate te, ra te rascan y nos hemos llevado dos. Yo lo he dicho, he dicho que ojalá hoy el Madrid perdiese, no obviamente porque sea, porque sea ni mucho menos poco madridista, ni, ni, ni culé, ni mucho menos, no soy anti nada, pero creo que hoy el Madrid ha merecido perder y hoy yo creo que una derrota le venía bien a Ancelotti, a los jugadores, a la plantilla, al presidente a, y a todos. Creo que esto es una señal de que el equipo sí tiene una plantilla más amplia, pero se sigue quedando corto para afrontar todos los partidos eh, lo suficientemente con gente de garantía para, para ganarlos. ¿Por qué? Porque hoy te juega Hazard, que sí, hablábamos ayer que quizá fuese Asensio, ok, si sale Asensio... Hubiese sido el, mi, el mismo dilema que con Hazard, es un jugador que tiene poco ritmo competitivo, que te sale para intentar marcarte un, un partido que tú lo marcas para, para intentar ganarlo deprisa ¿no? y que salga el resto a jugar. Mira, lo que te llevas es un empate a cero al descanso y una empanada en... justo después del descanso te hace perder, ir perdiendo toda la segunda parte y jugar perdiendo, sabes que al final... Trastocas cambios ha salido gente que yo creo que hoy no iba ni a jugar yo pienso que hoy Vinicius no iba ni a jugar yo pienso que hoy Modric no iba ni a jugar eh, Camavinga sí Asensio también pero bueno al final te trastoca un poco esos planes y, y lo que tienes planificado durante toda la semana para un partido del domingo en el que solo vas a tener tres días de preparación pues acaba siendo una putada para Ancelotti hablando mal y pronto pero creo que el Madrid no ha hecho un partido ni mucho menos para empatar se ha quedado corto sobre todo de intensidad y de ganar de ganar y luego sí que es verdad que futbolísticamente cuando eres tan superior al rival pues alguna ocasión clara tienes creo que me he tenido dos tres claras y el Madrid gana y tampoco nos sorprende aún haciendo mal partido pero creo que es un empate justo creo que la derrota como digo nos, nos podía haber venido bien y justo antes del clásico incluso mejor pero bueno esto esta temporada es muy larga el grupo la verdad es que te permite esta X ahora sí hay que ganar en, que ganar en Alemania para ser primeros y, y no sé qué más decirte, para mí el mejor ha sido Cross. Creo que Cross ha dado un festival otra vez. Yo creo que está a un nivel increíble como para estar considerando retirarse a final de temporada. Me parece me parecería gravísimo porque nos perderíamos a un jugador, ya no solo para el Madrid, ¿eh? el fútbol en general, se perdería a un jugador al que le quedan dos o tres años de mucho fútbol, o, o esa es mi opinión. Y para mí el peor hoy, pues el iba a dar a azar, pero yo creo que no merece ni ese, ni ese nombramiento. Yo creo que hoy el peor estoy con José Benzema. Creo que ha estado ese punto egoísta que siempre hemos resaltado que nunca ha sido. Hoy ha estado un poquito egoísta porque ha tenido dos, tres ocasiones de poder combinar con sus compañeros y no y no, no lo ha hecho. Así que yo creo que es eso. El empate es merecido, pero lo, lo justo moralmente hubiese sido la, la derrota para, para espabilar. La derrota, o esa que siempre digo que nos vendría bien, yo vale, creo que bueno, hubiera sido hoy. Pero el cupo ya lo cumplimos, ¿eh? El otro día dijiste con ese empate. Bueno, dos, dos empates hace una derrota, venga. Vale, te pues lo ahora fío. sí, venga. Yo, yo, mira, quería puntualizar muy rápido una cosa de lo que has dicho, que no creo, ¿eh? Que, que una derrota hoy nos fuera beneficioso para el partido del Barça, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que hoy salimos para mí, ¿eh? O sea. No sé, esa épica al final creo que nos puede dar un, e un empujón y ir un poco mejor. ¿Eso ¿Puede ser? Sí, no, no sé, pero bueno, sí, al final eh, nunca lo sabremos, ¿no? Lo de la derrota. Eh, decir que hay mucha actividad por el chat, después voy a leer todo. Primero me falta saludar a... Saludar, yo lo voy a saludar. No sé qué me dirá con esa cara tan seria Alex, pero no, sí, yo lo voy a, sí, a sí. saludar. <laughs> ¿Cómo estamos? Pues muy buena, pues... Bueno, ahora más o menos. Eh... Bueno. Didac, Víctor, muy buenas. José, un placer. Seguidor de todas las cuentas que has tenido en Twitter. He de decirte, sinceramente. Y un placer poder coincidir contigo aquí en Tertulia. Espero que no sea ni la primera ni la última. Eh, a ver. Eh, es que quiero decir muchas cosas y no me quiero extender mucho. Lo primero... Eh, cuando yo, yo he puesto también por Twitter que el Madrid no, no veía que el Madrid ganara el partido de hoy y que si no lo hacía me alegraría, quiero puntualizar, no me alegraría no porque el Madrid perdiera, sino porque el equipo que te gana es un equipo que está pasando eh, una de las peores situaciones mmm, que hay ahora mismo, ya no en el mundo del fútbol, sino en el mundo en general. Hay que decir que, bueno, puntualizar muy rápido: el SAC Tardones es un equipo ucraniano que está jugando exiliado en Polonia, en el campo del eje de Varsovia, que están viviendo en hoteles, no pueden vivir en casas, están viviendo en hoteles porque no tienen la posibilidad de ello. Eh, estaban pendientes de si iban los familiares a, a poder ver el partido de los familiares del los de no han podido ir por los últimos acontecimientos. En ese enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia eh, y yo por esa parte yo me hubiera alegrado porque al fin y al cabo es un equipo que eh, está jugando con prácticamente casi todos los futbolistas son ucranianos y hubiese sido bueno. Te vas a hasar, rápidamente. Yo fui uno de los que dijo que Hazard eh, no podía hacer mal año o que un poquito ya me serviera el tema de la Hazardnet y demás. Eh, yo soy uno de los que hay que decir que una derrota a tiempo es una victoria y sinceramente yo con el pasotismo, con la desidia y con el no querer de hoy de Eden Hazard, que también lo entiendo en parte, eh, yo ya es que no hay Hazard neta ni barco, es que ya no hay absolutamente nada. Eh, ya no hay por dónde justificarlo, ya no hay por dónde defenderlo, sinceramente. Eh, yo, ya lo estoy, yo ya lo pongo al nivel de Mariano y al nivel de Vallejo, que creo que son tres lastres que hay en la, en la plantilla actualmente del Real Madrid y que pienso que no va a hacer nada aprovechable a lo largo del año. Eh, no lo pongo al nivel de Don Gareth Frank Bale, pero eh, pues, se está acercando. En el tema del partido, y ya muy brevemente, pienso que ha sido uno de los peores partidos del Madrid en lo que vamos de año y desde las dos o tres últimas temporadas. Eh, para mí solamente se han jugado los últimos 10 minutos, un medio decente, pero esto es lo que te pasa cuando te tomas el partido a cachondeo y cuando te tomas el partido a broma y cuando te tomas el partido que ya lo has ganado sin salir del vestuario. Eh, como mejor me quedo con los centrales, con Rudy y Grinacho, Pienso que han sido los dos mejores y a lo mejor por Rudiger me quedo por un poquito más porque es el que te da el gol de la victoria eh, de la manera que te lo da en el minuto 95. Que eso es una cosa que en el Madrid, yo no sé lo que pasa, yo ya no tengo explicación. Lo del Madrid y la Champions yo ya no, no tengo explicación. Llevo años viendo el Madrid desde que nací prácticamente y es increíble lo que le pasa en Europa. Y eh, no quiero ver los últimos 10 minutos del partido para poner el peor. Voy a ver el partido en general y para ver el partido en general voy a poner eh, a todos los restantes del equipo como los peores. Eh, también meto a Vinicius, también meto a Modric, también meto a Camavinga que ha jugado 10 minutos. Eh, a todos, quitando a los dos centrales, pienso que todos no se merecen hoy. Eh, este partido no, no es que... No lo entiendo. No lo he entendido en ningún momento. No lo he entendido en ningún momento. Se nos llenaba la boca, y sé que me está quedando largo, Dina, lo siento. Tranqui, tranqui. Eh, eh, se nos llenaba la boca criticando, eh, a, protegiendo, criticándolo, protegiendo a Bail. Es que la situación en la que estaba Bail es que no sé, qué, no sé cuánto. Es que sale al campo y es normal que no quieran hacer nada. Bueno. Y hoy, el resto de futbolistas, porque estés jugando contra un equipo inferior a ti y con una situación que sabemos lo que está pasando, ¿tienes por qué salir hacia el campo? ¿Tienes que dar el partido por ganado? La camiseta no gana. Por mucho que nos quieran vender, la camiseta y el escudo no gana. Se nos llena la boca hablando de que somos del Madrid a muerte, que los jugadores se nos tienen que quedar al lado, que cada uno. No somos de los jugadores, somos de la institución, somos del club, pues soy el club los jugadores que son los que defienden la institución, para mí, hoy se han reído del Madrid. Porque se toman un partido a cachondeo. Y tomarte un partido a cachondeo, eh, ya veremos a ver cómo si se toman el partido a cachondeo del domingo. Que como se lo tomen a cachondeo del domingo, te cascan otros cinco. Porque no es el Shakhtar, es el Barça. Veremos, veremos. Eh... Voy a repasar seguimientos, ¿vale? Últimos seguimientos, a ver, eh, de hoy, eh, Neamudara, Nea 19luchos77, Brakisatalks y Los Utilleros. Bien, muchas gracias a todos por los seguimientos, esos nicks que ponen esos usuarios complicados algunos. Y no pueden ser como el de Yoshi Batman, como el del otro día, yo soy Batman 19. Así ah, el de Batman. Sí, sí, Batman. Fácil sencillo. Sí, sí, sí. Y ahora sí, voy a leer chat, ¿vale? Dar las buenas noches también desde el chat a Bel cuevas a Jack, a WRZ, a Vikingo, a los utilleros también que está por el chat. Y a ver, cositas que se decía en el, en el chat, al principio. tenía que venir Rudiger de nuevo. De nuevo. De 9, coño, perdón. De 9. Posición de 9. Golazo. Y eso es lo que nos hace... Eh, lo que no hace jugadores como Marianos, Azar y Asensio. Venga, ya le estamos aquí a Mariano, pobre que hoy no ha tenido ni pincha ni corta, se le está tirando partidos flojos en la delantera, un Rodrigo desaparecido y un Benzema perdidos y Azar no merece más oportunidades. Partidazo de Cross, Rudy, Nacho y Lucas, también decían, Mendí culpable del gol. Eh, del Chácter, gracias por el seguimiento también de ahora mismo a TGP Venom. Mira, Venom, el otro día teníamos a Batman, ahora tenemos a Venom. Bien. Ay, ay. Eh, buenas, <laughs> hemos jugado eh, una parte con 10 jugadores, Azar que se queda en su casa, Benzema también perdido, Me, uh, mejor sin duda Nacho, el domingo Azar y Mariano en punta de ataque, sí venga. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, a ver alguna cosita más, un partido flojo del Madrid y sin gol o ganas de ganar. Y después algunas aquí disputas de si uno es más madridista que el otro. Eh, poco se habla del partidazo del Shakhtar, mis respetos. Eh, pues evidentemente, ah, sí, sí, ha hecho su partido. Y Lunin no me representa. Bueno, no sé exactamente. Me da miedo el Barça, también dicen. Casi me mata Rudiger. <laughs> sí, pobre Rudiger ha salido. Sí, se mata él. Imagínate. Sí, 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 sí. sí, sí. Wow. Bueno, antes de entrar un poquito en tertulia... Eh, Quería repasar primero de todo. Voy a poner para la gente, y lo vamos a repasar aquí, un poquito esa clasificación, ¿no? Que al final se queda el Real Madrid con 10 puntos, después de 4 partidos. El Red Bull Leipzig se pone segundo con 6 puntos. El Sáctar se queda con 5. Y ya, pues, muy, muy descolgado, evidentemente, el Celtic con un punto. ¿no? Eh, pues bueno, eh, próximo partido contra el Red Bull, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a jugar y, y bueno, pues evidentemente si ganas, sí que la cosa, eh, pues se va a calmar un poquito más, pero bueno, no sé. Por aquellas cosas si pierdes, te se meten a un punto, veremos el Shakhtar, te se pueden meter a ocho puntos, bueno, esperemos que al final no se complique. No se complique. No se complique la cosa. Como siempre, vamos a empezar en Tertulia por el tema de la alineación. Tú, José, cuando quieras intervenir, ya, cuando quieras, ¿eh? O sea, te metes ahí con cuchillo y... Y dale. Yo me, me meto ahí para el <risa> <risa> Alineación, cositas de la cositas de la alineación. Eh, a mí lo que os decía vosotros por el grupo de WhatsApp y tal, también lo he dicho en Twitter. Me ha sorprendido lo de lo de Denazar. Un partido que el propio Carlo Ancelotti decía que, que, que bueno, que se lo iban a, a tomar en serio, ¿no? Evidentemente, que, que se tenía que cerrar la clasificación, ganar ese partido. Me ha sorprendido lo de Azar y me ha sorprendido también que Azar sí, Asensio no. Y después, ya un poquito menos lo del tema de Camavinga. También pensaba que iba a jugar, pero eso menos. A mí, sobre todo, lo del tema Zar asensio Ahí sí que me ha descolocado un poco y me ha sorprendido un poco. Por cierto, decir que para mí, que no lo he dicho, para mí, el mejor Rudiger, sin duda, o sea, sin duda por el gol. Si no, Rudiger Nacho, incluso Lunin, creo que ha estado muy bien también. Y para mí, el peor Mendy. Para mí, hoy Mendy ha hecho un partido, para mí, bastante, bastante malo. Lo dicho, Azar sí, Asensio no. ¿Qué opinamos? ¿Os ha, ¿Os ha sorprendido? ¿Al igual que a mí? Yo creo que estaba la cosa entre uno o el otro. Al final yo lo he comentado por el grupo de WhatsApp también. Yo, mira, he sido muy de defender a cazar. Ya también estoy un poco cansado de, de siempre lo mismo. Pero, pero al final hay que ver los entrenamientos de Sanchelotti, ¿no? Y si criticamos que ponga uno y que no ponga otro, pues al final... Él va a poner a los 11 que vean más capacitados y más acorde a ese partido. Hoy ha visto más Asensio que Hazard. Ya, o sea, Hazar que Asensio, perdón. Ya el cachondeo, aquel de que Asensio no iba a jugar ningún minuto hasta que acabara el mercado. Ya el mercado se acabó hace un mes y medio. Así que es que ahora de repente Hazar está por delante de Asensio, eh. Es que si no, ¿cuándo va a jugar Asensio? Yo lo que oh. veo ahí en esa dupla entre Hazar y Asensio. Ha a Hazard y a Ancelotti se la ha jugado a un cambio de esquema, básicamente. Ancelotti siempre ha sido muy del 4-3-3. En Liga no se le puede sacar, en un partido de tampoco. Hoy hemos visto a un Hazard que ha jugado más atrasado, más de media punta. Más haciendo un poco de Modric, de jugador creativo. Ya intentando asociarse y demás. Y seguramente haya tirado por Hazard en vez por Asensio. Por ese rol de intentar darle una oportunidad diferente. Que no juegue ni en banda ni en punta como delantero. Intentando volver a Hazard el Chelsea que jugaba en el segundo punta. Va libremente por toda la, la merular. Sí, de hecho, el tema de las posiciones, tengo el, el mapa que lo voy a poner, es de la media parte, ¿eh? porque lo he sacado en la media parte y, y no lo tengo actualizado, pero básicamente en esas posiciones medias eh, se puede ver eso, ¿eh? o sea, ese. Se podría decir ese 4-2-3-1, ¿no? Con, con Chuamení y Cross muy muy cerca. O sea, en ese mapa de posiciones medias, solapándose, tal cual, directamente. Y después pues, vemos a Rodrigo por la izquierda, a, a Fede por la derecha, eh, Karim Benzema en punta, un poquito como siempre, cayendo a banda izquierda y Edenazar por detrás, ¿no? Por lo tanto, quizás sí que es verdad que quizá ha optado. Por azar, no por meritocracia, quizá no, sino más por que quizá es la pieza que más encaja, encaja más que Asensio quizá en esa posición, en esa posición puede ser. Sí, y además, aparte, eh, yo, refiriéndome a la, la alineación, Didac, eh, sí que es verdad que me ha sorprendido Hazard porque yo no, no, no le daba posibilidad de jugar. Yo veía mucho más Asensio y si jugaba, jugaban Asensio y Hazard y al que le daban descanso era a lo mejor a Vinicius y a Rodrigo, para que jugara a lo mejor con, con Benzema también en punta, para no romper ese 4-3-3, pero eh, sí que es verdad que la, la diferencia que yo he visto hoy entre ellos dos, sí que es verdad que Hazard ha jugado más de media punta, para ver si al no tener que tener tanto recorrido en banda, para correr tanto, correr un poquito menos, liberarle de tareas defensivas y demás, para ver si... Eh, Hacía algo, algo, pero es que yo cuando le llegaba el balón a Hassar lo veía como que era, para él era un marrón. Sí, puede ser. O sea, hostia, qué putada que me hayas pasado el balón. Así de claro, lo, lo digo sinceramente: que es lo que pienso que hoy Asensio no se le ha visto. Se le ha, Asensio ha salido ya perdiendo 1-0 y por lo menos ha querido el balón, ha pedido el balón. Aunque no haya tenido a lo mejor mucho acierto, pero por lo menos lo ha intentado. Ha querido. Actitud. Que eso es lo que se le estaba recriminando a Asensio, ya no nosotros aquí, sino prácticamente casi todo el mundo. Me había quedado congelado, creo. Eh, lo que se le quedaba, a, se le recriminaba a Asensio, ya no aquí, sino en todo el sitio. Uh -huh. Y... No sé, yo es que estoy con Víctor, es que... Yo ya no sé qué más de decir para, para defender a Hazard. Sí, sinceramente pienso que hoy era su última op oportunidad y que ha quemado ese cartucho y ahora sí que es verdad que lo vamos a ver jugar. Si juega poco, yo creo que lo vamos a ver jugar bastante menos. Sí, ¿Cre ¿creéis que o sea? Yo creo que sí. Última bala. ¿Os no sé. dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que esto lo hablamos siempre que juega Hazard? Sí, la próxima. Lo... Esta es la última bala, esta es la última bala. Y cuando juegue contra el Alcoyano en un Copa lo va a poner. Y bueno, cuando juegue contra el Elche en Copa lo va a poner también, como el año pasado. Sí, no, sé, no, poner. Es que lo va a seguir poniendo hasta que se vaya. Sí, yo sí, creo sí, que sí. seguramente ya no, porque tenemos también a que tiene muy pocos minutos residuales. A venga Choumini, vienen pidiendo muchísimo, tanto a Cross y a Modric, y Hazard cada vez está con menos peso en el equipo. Cualquier año pasará a Bay, a Lotti le hizo la cruz y ya dejó de contar para él a partir de un cierto mes. Para este año seguramente sea igual. Ha tenido ya muchas oportunidades, lleva ya tres años o cuatro, no sé cuánto lleva en el Madrid. Cuatro. No ha aprovechado ninguna. Lotti se acabará cansando y dará minutos a Rodrigo, como se ha visto ya, a Fede, a Asensio, a cualquiera antes que a él. Excelente. Es que... Es que últimamente venía jugando Mariano por delante suyo en ¿eh? los cambios, en esa rotación. En Liga, sí, verdad. En Liga, claro. Entonces, mmm, por eso también, ya digo, no me sorprendía un poquito hoy, pero quizás sí, hoy era como decir, venga, va, de inicio, no eh, última, ultimísima oportunidad, pero es que es lo que dice José, ¿no? que al final, es que claro, mmm, es, es que, es que no, no habrá más cosas. Quizás quizá si te eh, clasificas eh, y el último partido, pues ya no vale para nada. ¿no? en cuanto a puntaje pues yo qué sé le puedes dar para no sé para ver si sacas algo porque al final eh, es lo que decías víctor no que se va a quedar hasta final de temporada y bueno pues va a ser un jugador más como sí como el tema de Bale, no como el tema de disco eh, bueno, puede ser esa cosa no pero pero al final sí yo también creo que que bueno que, que tenía una oportunidad hoy no yo de hecho también lo hablaba aparte de con vosotros con, con otra gente antes de empezar el partido y decía, bueno, pues ojalá, ¿no? De hecho, mira, me ha enviado lo voy a decir desde que me ha de un mensaje eh, Tony del Diario de Mou, ¿no? que me ha dicho, "Hostia, Dida, mira, juega Azar, ¿no? Así de cachondeo y tal." Y nos hemos intercambiado unos audios y tal y los dos coincidíamos en eso, ¿no? Que o sea, que no creemos nada en Azar, pero que ojalá, bueno, lo típico de siempre, ¿no? Que es jugador del Madrid y ojalá aporte algo, pero es que al final ya mmm. Es que no, no, no da más de sí. De azar, si os parece, pasamos a Carino Se chupa 90 minutos, porque evidentemente no lo va a cambiar eh, perdiendo. Eh, no digo que no tenga que hacerlo, eh, pero no lo va a cambiar perdiendo. Y no sé, yo sigo, yo sigo, y después iremos con, con otra cosa, pero yo sigo un poquito con lo mismo que vengo diciendo toda la temporada. Yo creo que Karim Benzema está de bajada y puede recuperar algo, pero yo creo que. No sé si va a ser este el nivel de Karim encima de toda la temporada. Mm. Pues esperemos que no. Esperemos que pues no. Pues si, pero... si es este, si es este. Lo que hemos hablado en el grupo esta tarde después de comer. Sí, pero a ver, un momento. Lo que hemos hablado resume porque había como 300 o 400 mensajes, tío. Y bueno, resume fácil. Sí, es muy fácil. Ha saltado la noticia de que Mbappé se quiere ir del, del PSG y ya hemos oh. empezado a especular mil millones de cosas. Si, si el nivel de Benzema va a ser este, mañana. Eh, mañana. No, no. Mañana vamos. No no, no. No, 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 mira. Pero mañana. Yo, mañana. No, 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 no. Mira. <laughs> antes, es que... Que esto, no, antes que esto, Víctor, ¿te vas a por Haaland? Que hay cláusula de 200 de aquí al, al 2024, me da igual. Pues le das 300 al, al City. ¿No? Y el City te, bueno, no, claro. te va a decir, claro, como me hace falta el dinero para pagar las deudas que tengo... Pero tú crees que Te acepto sea, los 300. Te, te, te coge 500 el City. Te dice, ven, me da igual la pasta, pero vas a pagar lo que yo quiera. Bueno, pues el Madrid no va a pagar tanto. Pero que ah, bueno, no, le, eh. no, le puedes ir, no le puedes ir al, al rico con dinero. O sea, es mi opinión. Que ojalá fuese tan fácil, ¿eh? Sería la, la, la puta polla hablando mal y pronto. Pero... Que si la situación de Benzema va a ser esta, urge, pero urge mucho, pero más que nada, porque yo he escuchado la temporada de Benzema, estas dos últimas es para quitarse el sombrero y estar tú en el Bernabéu. Y yo le estaré siempre agradecido, pero si este va a ser el nivel de Benzema a partir de ahora, es urgentísimo fichar un delantero. Pero, pero ojo cuando decimos eso, ¿eh? porque después la gente te salta diciendo de. Qué poca, me... es que, que poca memoria, lo típico, ¿no? Que ah, poca sí, memoria. poca memoria, pero yo estoy diciendo: si este va a ser el nivel a partir de ahora, que sí, que sí, te a que... tener un recambio de garantía. Que sí, que yo estoy contigo, que yo pienso igual que ti, pero te estoy diciendo que mucha gente se toma eso sí, como sí. Que, que lo estamos despreciando, que estamos diciendo que Benzema es una mierda. No, 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 que sí, que hasta ahora ha aportado mucho, pero puede que se le acaben las pilas. O sea, igual que le puede pasar a un que nada, Madrid, o Claro, ¿no? es que es eso, es que estamos acostumbrados a jugadores con 34, o 35 años que rindan al máximo nivel, que eso no es lo normal eh, es que no, no, no me quiero calentar no me quiero calentar yo, yo, yo solamente digo que el madrid el año pasado hecho, se echó las cartas se echó la temporada las perdón se echó la temporada a una carta y se llevó el doblete y este año ha hecho lo mismo y se va a llevar una mierda bueno bueno, 11 de octubre, 28 de y Sí, sí, no, no, no. Ojalá me equivoque. Yo, mira, yo quiero recordar P -p -p que. Perdona, Alex, eh, muy rápido, un comentario sí. que me parece muy interesante. Paciencia con Benzema, dicen, también crucificabais a Cross, es verdad. Sí. sí. No, pero si yo no estoy diciendo que se vaya a acabar Benzema, estoy diciendo que si este va a ser su nivel a partir de ahora, vamos a darle un par de meses. Es urgente fichar, pero muy urgente. Pero te quedas sin ¿No? gol. Yo no soy dudoso. Y los que, los que estáis del grupo lo sabéis. Yo el año pasado, y me acuerdo como si fuera anteayer, cuando pasamos, cuando teníamos que jugar el partido contra el Paris Saint Germain en el Bernabéu, dije: si pasamos la eliminatoria contra el Paris Saint Germain, el Real Madrid es campeón de Europa. Me acuerdo, lo voy a buscar, porque tengo, es mucho por buscar. Pero lo voy a buscar porque me acuerdo que lo dije y si no lo dije aquí ya te digo yo que lo dije en mi círculo cercano. Yo no soy dudoso. Pero lo que sí que veo es que este año sí se ha reforzado en, la, en se ha reforzado en dos líneas. La la plantilla que hacía falta, pero la otra línea en la que te hace falta, ¿no? Es que y si Benzema mantiene el nivel. ¿Y si mañana cae un meteorito y nos vamos al carrer todos? ¿Y si me pongo dos ruedas y una bicicleta? Es que el easy, el easy, easy, easy que saldrá a Madrid. Easy, easy. Gabriel Jesús, ahí lo tienes. Bájalo. ¿Dónde está el Arsenal? ¿Cómo está Gabriel Jesús? Que sí, Erling Jalan marca muchos goles. Vale. Yo te lo compro. Y encima cuando nos hemos enterado de que come hígados y corazones, ese tío tiene que jugar en el Madrid. Un tío que come hígados y corazones, joder. Ese tío tiene que jugar en el Madrid, aunque sea un año. Eh, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? No por criticar a un jugador si es menos del Madrid. Es ver la realidad y en eso estoy, en eso estoy con Víctor y también contigo, Didac. Benzema está en un mal momento. Que sí, que combina como Los Ángeles con Rodrigo y con Vinicius. Pero, llamarme básico, al fútbol gana el que más goles mete. Yo creo que justo al revés, ¿eh? Para de orden, pero debe ser malo que se llamamos alabando, su combinación, sus pases, su forma de interactuar con el juego. Incluso en la 17, cuando tuvo ese año tan malo que metió solo 6 o 7 goles, era muy bueno porque se asociaba con Cristiano, con Morig y con Bay. Este año o estos días están jugando muy poco con el resto del equipo. Yo, por ejemplo, este Yo año la sí. combinación Vinicius-Benzema no lo he visto. Pues se ha intentado un Rodrigo-Benzema, se solo para mucho porque no se conocen y Rodrigo a la izquierda no se mueve bien. Ah, no. Benzema no es el Benzema asociativo. Habrá tirado, no sé muy bien cuál es su enfoque ahora mismo, si quiere jugar más de punta, si quiere jugar más en banda, más atrasado, nos falta ese Benzema que juega, que la toca, que la pasa, que se coloca en espaldas. Que suelta el balón rápido y ese Benzema no lo estamos viendo. Es que estamos viendo a un Benzema muy cristiano Ronaldizado. Quiere meter un gol ya. Por la, ¿Es por la ansiedad? Eso es, quiere meter un gol ya. Y quizá cuando meta un gol, y si le mete el domingo en el minuto uno mejor, sí. va a empezar a volver a jugar otra vez, pero no puede ser cuando. Vamos a ver. Yo creo que todos tenemos claro que, que, que las habichuelas no la van a sacar Venís y Benzema. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? ¿Y Curto cuando esté? Y pues, ok, me refiero no, 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 a los que meten los goles. No, no lo acabo de ver. Bueno, pero me refiero, si alguien nos tiene que sacar las habichuelas, van a ser ellos dos, como han hecho el año pasado. Y Rodrigo se si ha sumado este año, gracias a Dios, después del último el último tramo de temporada pasada se ha sumado a este que sigue en muy buena forma. ¿Cómo no nos sacaron las habichuelas el año pasado? Combinando y siendo dos jugadores que se entendieron a la perfección desde que uno le dijo al otro que no sabía jugar al fútbol en que que, que, que Benzema pierda la esencia por la que lleva jugando en el Madrid desde 2009, a mí me parece que hablamos demasiado poco de ello. Que marcará un gol y volveremos a ver el mismo Benzema, aunque marque 20 goles menos que el año pasado. Pero, pero es como dice José, estamos viendo a Benzema, que lo mejor que tiene, nos está dejando de lado por, por intentar hacer lo que hizo el año pasado, que no era habitual en él, que es marcar 45 goles. Entonces, yo creo que tiene que hacer un reset... Necesita marcar un gol ya que se olvide de los goles que, que sepa que, que, como yo me acuerdo de una frase que decíamos de pequeño, yo decía de pequeño cuando, cuando Cristiano vino al Madrid: es que se ha dado cuenta, nosotros en nuestra inocencia, ¿eh? se ha dado cuenta que cuando la pasa marca más goles. Esa frase la tengo guardada en la cabeza: es que es verdad, ¿Cómo? ¿cuántos goles han marcado, han marcado Benzema y Vinicius que le han regalado el uno al otro? Eso hay que darse cuenta. Yo creo que es un reset marcar un gol, despejarse, hacer así como lo hizo Vinicius, ¿no? O Rodrigo hizo así, ¿no? Que se hizo así, lo sacó para a la otro Benzema pero si el Benzema es este a mí me crean muchas dudas, pero muchas Yo creo que uno de los puntos clave, bueno no, no hace falta ser un genio, ¿no? Lo del tema del penalti, ¿eh? yo creo el penalti sí. ese día fue un ya no estaba bien y yo creo que ya eso le acabó de hundir ¿no? entre comillas bueno, esperemos, esperemos que evidentemente recupere la forma porque es lo que dices tú, Víctor. Sí que es verdad que si alguien te tiene que sacar eh, las castañas del fuego, ¿no? Pues tiene que ser Sevini, en momentos puntuales también fue Fede, perdón, Rodrigo, pero Minicius y, y Benzema tienen que ser, ¿no? Quiero pasar a otro aspecto. De arriba nos vamos atrás, ¿vale? Partidazo de Rudiger, evidentemente hoy es ventajista decir lo que voy a decir ahora, pero vosotros sabéis... Eh, que bueno yo y algunos de vosotros seguro que también lo habéis dicho ¿no? que vengo diciendo que creo que tiene que caer por su propio peso sobre todo el tema de Rudiger a mí yo ya le he dicho que Rudiger me crea mucha más seguridad defensiva que David Álava sobre todo por arriba y después en el lateral es que ya digo hoy he visto otro mal partido de fernández Mendy sabéis que yo siempre he sido de Mendy pero es que yo creo que, es que al final tendrá que acabar cayendo por su propio peso el tema de Carvajal Álava en la izquierda y Militao y Rudiger en, como centrales y Mendí fuera. Yo lo veo así. El, Yo qué sé, el 90, el 80, es que yo creo que el 90% de, par de, por ciento de partidos del Madrid va a jugar al, al ataque, o sea, va a tener más posesión, por lo tanto te da más Álava que, no sé, creo yo que en la balanza, o sea, más Álava que Mendy. Hemos jugado muchos años con un Marcelo, con un tío que era muy, ofensi muy ofensivo y que defensivamente era flojito. Yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros el, te el tema de la defensa y, y Rüdiger cada vez está cogiendo creo más galones. ¿eh? Yo cortito porque antes eh, eso lo ha mucho mucho micro. Eh, yo creo que va, no sé si va, van a jugar muchos partidos así, pero creo que donde jugamos la temporada de febrero en hacia adelante va a acabar todos los partidos así en Madrid con Rüdiger militado y Alaba. Mm -hmm. Empezarlos no lo sé, acabarlos sí. seguro, bueno, seguro porque depende del marcador, perdona. Sí, sí, obviamente, cuando... Pero, pero. Es que lo justo que te iba a decir ahora es, lo vimos en Getafe, militar y Rudiger combinan perfecto. Perfecto. Porque son dos jugadores que van bien al corte, pero que por si su compañero falla, también van muy bien a la, a la cobertura. Son dos centrales gigantescos. De hecho, cuando Rudiger fichó por el Madrid, me acuerdo de un episodio del regate que Pablo dijo que Rudiger era el mejor de los tres. es una. Ha cambiado de fútbol, ¿no? Ha pasado de un, de un fútbol muy. muy... Muy de ida y vuelta como era el inglés y a jugar en el fútbol español que es más lento, más... Pues son palabras mayores. ¿eh? El míster sabe mucho de fútbol, pero yo lo siento, he ¿eh? militado para mí, de calle, ¿eh? además el mejor ¿eh? de los tres. He militado, si no es el central de mejor del mundo, por ahí por ahí va la conversación. ¿eh? De eso hay que hablar algún día. Pero creo que va, como te digo, va a acabar muchos partidos así. Y, y es que no hablamos hablamos de Álava de lateral izquierdo, pero es que Álava de pivote te daba muchos minutos de calidad. Yo sigo en, yo sigo en este barco. ¿eh? Del de Jazzar me bajo, pero el de Álava de pivote con muchos minutos contra equipos como los Asuno Encerrado y demás, un tipo con buen pie. Yo creo, ¿eh? Pues... Pero bueno, eso, ya, yo, eso sí que lo veo imposible. A ver, eh, el, tema, el tema es que el entrenador es Carlo Ancelotti. No que y hablamos Carlo y Carlo Ancelotti le gusta mucho Mendy. Sí. Buenas noches a Tony del diario de Mow. Y ese es el ya, tema. Ya, solo quería saludarlo. ¿Qué? No, 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 ¿No sí, 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 no. Cortarte. <laughs> es eso, yo sinceramente, yo pienso como tú, Didac. Al fin y al cabo, las cosas tienen que ir por su peso. Y un tío como Rudiger no puede jugar un partido así, un partido no, un partido así un partido no. Porque se está demostrando de que a lo mejor el mejor no, pero eh, es de lo mejorcito que tiene el Madrid como central ahora mismo en defensa. Eh, que se pueda hacer el apaño a la Bamendí? Pues yo pienso que sí. También hay que ver que eh, el domingo. quién va a jugar en esa posición. Yo creo que es clave. En la de lateral izquierdo. Joder, no, no, suplente, m seguro. Sí, sí, sí. Muy probablemente. Pero el tema es: le van a encarar. Usman. No le van a encarar. A, ver, a ver. Cheskov. Sí, o Choskov. O... A ver. Justo, justo por eso va a jugar Mendy. Claro. Eso es. Efectivamente, te lo quiero decir. Efectivamente, Mendy es lo claro. mejor para defenderse de Dembélé de, o de Efe Kumba. Efectivamente. Que es lo que yo quiero, es ahí a donde yo quiero llegar. Al fin y al cabo, a lo mejor en el ataque se atrotina mucho y no sabe si tiene lo del pie delante atrás y lo de atrás adelante para poner el balón para, para centrar. Pero defensivamente, pues, eh, pues no es malo. Y como dice José y como dice Víctor, defensivamente, para poder defender el que vas a tener el domingo, para mí el mejor es Mendy. Que sí, que hoy se tragado, porque se la ha tragado. Pero es que el partido de hoy se lo han tomado a coña. Una cosa, antes de que entre Damián, entre 20 y 25 puntos le andaba a Rudiger, ¿eh? O sea que sí, sí. la herida era... Sí, sí, Porque para 25 puntos se tenía que tener una buena... Los que le faltaron el año para salvarse. Que habrá. Nada, tranqui, tranqui. Eh, Vikingo dice, creo que se ha colado. Aquí dice, es que Álava no es central, es lateral derecho. O sea, izquierdo. Pero bueno, supongo que quería decir eso, ¿no? que Sí que es verdad que, que, bueno, en sus inicios siempre ha sido lateral izquierdo, ¿no? Pero bueno, como central también ha rendido muy bien. Y en el Real Madrid ha rendido muy bien. Lo que pasa que, claro, fichas a un tío. Que, que es, una puta bestia. Y cuando, es mejor y cuando le has dado tú sí, yo creo que sí 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 bastante mejor cuando le das tres partidos seguidos como ha pasado ahora pues es que Álava se nota es mejor futbolista que central este es del... mejor futbolista es que frase, es que yo creo que aquí esto ¿eh? sí verdad no que lo he escuchado mucho pero es que es tan bueno que yo creo que lo pone de el portero y te hace un par de paradas es tremendo o sea es buenísimo bueno pues mira ante la falta de nueve no lo ponemos Oye, ahí. Escucha cosa. Mejor, bueno, que sí, sí. mejor que Mariano. Mejor que Hazard lo hace en el extremo, ojito ojito. Antes, Y, y oh. para, para no cortar el tema, porque también me interesa la opinión. Antes de darte entrada, Damián, eh, José, tu, tu opinión de esto de la defensa, ¿tú crees que puede acabar pasando eso? O sea, que, que Rüdiger se instale ya como titular y en ese lateral... ¿Qué puede Yo qué creo puede pasar? que no, que la pareja Rüdiger militao la vamos a ver muy, muy poco. Desgraciado. digo que menos de aquí a dos temporadas igual creo que van a estar los dos juntos yeah. cinco partidos diez como mucho porque el tema de hacer el FIFA siempre que era muy bien o en cualquier alineación hecha por jugadores el tema de centrales dos centrales de igual cual metas dos pivotes de igual cual metas pero es muy importante para el entrenador quién es central derecho quién es central izquierdo eso se ha visto siempre y si os fijáis cada vez que Rubí ha jugado bien ha jugado sin habilitado. Con derecha, Nacho ¿no? o con Álava. De claro. Tanto, tanto Militado como Ruriger son centrales derechos. Álava es un central izquierdo muy claro. Es el problema que se veía el año pasado, por ejemplo, cuando estaba Barán, La pareja van Militado no funcionaba porque los dos se sonopaban. Este año va a ser lo mismo. Álava va a ser el título, el central izquierdo casi seguro. El derecho será un Militado o Ruriger. Y se turnarán entre ellos. No será Militado. Partido gordo Militado. Hostia, ¿no? sí. Partido gordo se Alar el año pasado, con la sí, pareja la vanita, que es la titularísima. Partidos de descanso o partidos de menos minutos va a ser Nacho Rubiger. Va a descansar tanto Álava como a Militao seguramente. Sí, sí. El partido de Nacho, eh, que no hemos dicho nada madre, sí, sí. El partido hecho de Nacho. Eh, Muy bueno. Muy interesante lo que dices de los perfiles, eh, porque sí que es verdad eh, eso, eh, que, que claro, hoy partidazo y, y en ese perfil derecho, y es lo que tú dices, ¿no? Militado es claramente perfil derecho también. Claro, no sé si se podría probar ahí. No sé, no sé si ahora ya digo, bueno eh, o sea, ti, ti, tiro de memoria o tiráis vosotros de memoria si os acordáis. Cuando han jugado juntos eh, Rudiger Militao ¿en qué perfiles? El otro día jugó Rudiger por perfil izquierdo en Getafe, creo, si no me equivoco. Sí. La otra cosa sería probar al revés. Pero claro, es que tienes al mejor central quizá del mundo ahora mismo, que claro, tampoco tienes por qué cambiarlo de de, de perfil. O sea... Bueno Va a ser interesante verlo, evidentemente. Va, no no me alargo. Damián, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que muy bien, muy bien y sobre todo contento, porque lo más importante es eso: que el Madrid ya está en octavos y que, y que bueno, ante un mal partido, pues bueno, se ha conseguido el objetivo, ¿no? Que era, que era ese billete para octavos. En cuanto al partido, yo creo que lo hemos visto todo un partido malo del Madrid. De hecho, lo ha dicho Ancelotti en Rueda de Prensa: creo que ha un partido realmente malo. Eh, el, lo del Sáctara hay que decir también que honor para esa gente porque después de todo lo que están viviendo con la guerra eh, van y le plantan cara a, a todo un Real Madrid y encima evidentemente todo lo que tienen que hacer para viajar. Eh, bueno, hoy jugaron en casa en teoría, ¿no? En Varsovia, pero ya solo lo que hacen en liga de viajar siete horas en un autobús o coger un avión es, es increíble y, y admirable realmente. El partido, pues como digo, malo, muy malo del Real Madrid. Eh, eh, sí que es verdad que los, a los primeros minutos, sobre todo la primera media hora, bueno. Quizás sobre todo en ataque Rodrigo, viene en combinación con, con Benzema, ha tenido un par de, de jugadas que, que ha acabado parando el portero de, del Shakhtar, pero luego a partir de ahí, no sé, el, el Madrid se ha venido abajo, quizás ha hecho para atrás, quizás una falta de, de intensidad, incluso te diría que de motivación por ese partido. Eh, yo, yo lo he visto así al menos. Pues bueno, ha, ha acabado con que, con que el Sáctar pues, ha acabado dominando al Madrid y, y si no es por Lunin también. Y, y por una pizca de suerte que hoy hemos tenido ya que ya que ha podido meter dos o tres el Shakhtar, eh, hemos hecho un partido horrendo, horrendo Hazard muy mal eh, yo creo que hoy ha sido el peor sí, sí que es verdad que Mendí te voy a preguntar directamente ya sí, que no sí. se me pase. Ya, bajas, ya, ya ¿eh? sabía la pregunta. Que solamente quedas tú también en el barco, Te, ¿Te, te diría que sí, te diría que sí. No, me a gorda, por fin. Pero por una razón, porque creo que hoy ha tenido una oportunidad tremenda. O sea, me ha gustado Ancelotti porque en ese sentido le ha dado la oportunidad. Creo que incluso él tenía la esperanza de que hoy podría hacer algo y no lo ha hecho. O sea, sí, algún movimiento y tal, pero perdiendo balones todo el rato, eh, muy desconcertado durante toda la fase del juego muy perdido no sé no sé yo creo que es que yo creo que Hazard no cree ni en él fíjate o sea entonces pues bueno así que ya sé sí que me bajo pero pero como, como digo ya la segunda parte pues bueno un Madrid que que más de lo mismo sí que es verdad que Modric con la entrada de Modric y, y Vinicius mejoró algo el Madrid pero tampoco mucho llegó ese gol de, del santer que falla Mendy ahí la verdad defensivamente hoy mal Mendy y, y bueno y al final pues Puedes tener un día malo, un día bueno, es lo de siempre. Al final Madrid tiene ese algo que, que nadie en Europa y en, el, y en el mundo tiene, que es ese gen de, de luchar hasta el final y al final, pues mira, un cabezazo de, de Rudiger partiéndose la cara, que ha dicho Ancelotti que tiene, creo, 20, dando 20 puntos o algo así, es un, es un corte largo. Pues bueno, nos mete de cabeza octavos y, y nunca mejor dicho. Así que bueno, a pensar ya en el clásico y a mejorar cosas porque las sensaciones hoy, como tal, buenas no, no son del todo. Eso es. Estaba escribiendo ya un tuit también que pongo ojo que Damián ya sí que sí se baja de la Hazard. ¿eh? Eh, pongo si queda alguien. Vamos a hacer aquí. Asensio, o sea, Rub iba a decir Asensio. Rubén se tiene que estar flotando las manos ahora mismo. Oye, asensio, a ver qué ah, Tampoco está sí. Asensio para tirar cohetes. ¿eh? Claro, sí. porque sí. Si, te, eh. También era una oportunidad para que Asensio eh, fuera, titular, fuera titular. Es que al final poco. el problema le tienen Real Madrid, que le sacar de los tres de arriba y no tiene nada. Pero nada. Pero nada. La... No, eso es. Eh, quiero agradecer el seguimiento. El último que no lo he dicho de Kevin Wendell Crump. Kevin Wendell Crump. Eh... Me suena que flipas. ¿Sí? Pues no sé. No, no. El, el, el nombre de, de algo, de alguna serie o de alguna película. Puede ser, puede ser. Mira, eh, Tony del diario del, de Mo dice: Pero queda alguien en la jazarneta. Eso es. Eh, ya, ya he puesto tuit. A ver si queda alguien o no queda alguien. Yo creo que, a ver, si queda alguien ya es. Yo qué sé, es alguien con mucha fe. ¿eh? Si, no que, si no quedo ni yo. Por eso, por eso te pregunto. ¿Qué, qué ha pasado Alex? Vale, ya sé de qué es. Es de una, de una película. <laughs> es de una película que me mola muchísimo, yo, me suena muchísimo el nombre. ¿Cómo se llama la, vale. la película? Es personaje de ficción. Eh, ¿Habéis visto la película múltiple? Hostia, me suena. Me suena, pero... eh, es Que es una Ay, trilogía no. de Saint Malan Momento. que sale Bruce Willis sí, en, es el protegido eh, múltiple y clash, cristal pues el tío que hace no, de no, Kevin no. Wendell Cramp hombre gracias a Tony del Diario de Mo por el, por la suscripción con Prime muchas gracias Tony amigo muchas gracias eh, vale perfecto nos has dicho perdona Damián eh nos has dicho el mejor y el peor Sí, bueno, te he dicho el peor, que era Hazard, y el mejor para mí, Rudiger. Sí que habrá que recalcar el partidazo también de, de tanto de Cross como de Nacho, que sobre todo Nacho y, y Rudiger en defensa han estado imperiales. Pero te diría Rudiger, porque en defensa ha estado correctísimo y encima luego al final te rescata ahí el partido con ese gol. Pues Rudiger. Oye, lo de Cross, de decirle a Rudiger, sube que te la voy a poner ahí y se la pone y justo dos segundos después ponérsela. ]ísimo. Madre de mi vida, qué tema. Bueno, y me... se quiere retirar el zumbado. Mira chicos, si quedan, quedan cinco minutos, ¿vale? Para terminar programa, más o menos, para llegar a esa hora de programa, pues creo que es el momento, ¿no? Le podemos preguntar directamente a Cross, ¿no? O sea, Víctor, tú mismo, sí, pregúntale sí. a sí, Cross, sí. A ver. No, no, vale. Antonio, no me jodas, no te retires, tío. No te retires. No. No te retires. Uh, buenas noches. Um, bueno, yo creo que uh, esta pregunta creo que. Uh, no viene ahora a cuento porque es importante eh, para nosotros eh, ganar hoy no se consiguió, pero creo que um, aún así ha sido un buen partido y uh, uh, bueno, da esa asistencia creo a Rudiga, que estaba lejos, entonces um, bueno, me contento porque eh, le dije que subiera porque se, se iba a poner ahí el descanso, por ejemplo, hablamos mucho y bueno, creo que, ¿cómo dice? Ya, yeah, ya, yeah, al final. Vale, no, me pide la camiseta ahora, por ejemplo, es que es, 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 un, es un grande, pero no es como te digo, creo que, bueno, lo más importante era ganar, no lo hicimos, pero ya pensamos en Barcelona porque ya hay que seguir y objetivo cumplido y eso es así, que me retire o no, ya, ya, ya veremos, tú dedícate ahora también a… A tu canal de Twitch, y dale ahí con, con el G, por ejemplo, que chivo le da bastante y, y nada, y, y a ver si me paso un día por Son Seca y te firmo un una, una autógrafo, ¿vale? Grande, grande, Damián. ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí así. Sí, Pero siempre, qué pesado, tío. Sí. <laughs> y perdón, para, ahora sí, para terminar, como siempre, ¿eh? no, no podemos terminar el programa sin preguntarle a Cizú. Y es que además, ya se ha convertido, llevamos mucho tiempo con esas imitaciones de Zidane eh, Y antes, yo creo, me da la sensación que eran más tranquilas. O sea, las respuestas de Zidane eran más tranquilos, sí. pero de un tiempo hacia aquí. Ahora se enfadan mucho. Sí. No, no, es que cada pregunta que le hacemos aquí a Cine de Incidán se enfada siempre. No. O sea, y nos echa en cara que le hacemos una mierda de preguntas. Pero, pero ¿tú, tú te crees, una, una, una pregunta que, que te hago yo ahora, ¿Tú, tú te piensas que yo estoy enfadado. <laughs> si, te, si, si entreno a, a, a los mejores y, y, y no puedo estar más alegre de estar aquí, aquí en el Real Madrid, con mi plantilla, tú, tú, tú te piensas que yo estoy enfadado. Madre mía, macho. Va va a va, va, va pregunta. Lo parece, lo parece, Cinedin. Te quería preguntar, Cinedin, si crees que contigo en el banquillo este partido se gana. Con, conmigo, pero tú, tú eres periodista. Tú me dices esto, tú me lo estás diciendo de verdad. Es que, claro, tú me dices siempre, cada semana, hay que cambiar, hay que cambiar. Deja tranquilo a, a, al mister Ancelotti, es compañero mío también, y, y, y ya está, ¿sabes? Y tú... La única cosa es que tienes que dejar pelear a esta plantilla. Fue campeón de Europa hace meses, no año pasado, hace meses. Justo ahora, entonces, y, y yo, claro, y, y hice historia aquí porque hice historia, pero tú lo sabes y tú el primero que fuiste a por mí y fuiste a por mí y no te cortaste. Entonces ahora me dices que me enfade, no, no, no me enfado, hombre. Pero uh, siempre es, es, es lo mismo, lo mismo, te das cuenta. La única cosa es eso, y está, nada más. <laughs> Va, terminamos, ahora sí, venga, minutito, minutito, con, con Karim, ¿Parece? Con Karim Benzema y le preguntamos, a ver... Bueno. Eh, Karim, estamos aquí diciendo en Tertulia que parece que padeces un poco de ansiedad, ¿no? Que eres un poco más egoísta de lo normal, eh, que quizá ese penalti, ¿no?, te... Te marcó bastante negativamente. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo estos días, Karim? Buenas noches. Eh, bueno, yo trabajo mucho y me esfuerzo mucho porque estar en el mejor club del mundo es, es eh, no es fácil. Y a veces, a veces no, no la pasó, no le, digo, le digo a Ferland que no se la pase a Vini. Le hablo fuerte también, le hablo fuerte, pero es que a veces eh, juega contra nosotros, hermano. Entonces, eh, nada, mi relación con él es, es, eh, es buena, pero no, pero entonces es, es, eh, es así, ¿no? No me marco porque, porque falla. No, y, y cuando hablan, por ejemplo, de, de, de Kilian, ¿no? no hay que hablar de esas cosas pequeñitas. Entonces, bueno, eh, trabajo y, y entreno mucho. Y, y ya está, y, y volveré, volveré a. a marcar goles, a marcar goles y hacer historia aquí. Por ejemplo, el lunes va a ganar el balón, entonces. El balón de off. Entonces, uh, tranquilos, tranquilos porque. Voy a volver, claro. Eh, eso esperamos, cariño, eso esperamos. Mira, decían en el chat, eh, dicen dato, los utilleros, ¿eh? Dato. Rudiger y Militao han jugado solo dos partidos juntos. En los dos, Militao ha sido central derecho y Rudiger central izquierdo. Y en los dos, Militao hizo muy mal partido. O sea que, bueno, no muy buenas referencias, ¿no? Por lo que nos dicen ¿Sí? en esa pareja ¿Cuál bueno, si, si el partido del sábado de Militao fue un mal partido, que va a Dios y lo vea. Eh, el partido. Pero jugaron los. Claro. Sí, sí, jugaron los dos. Sí, que es verdad. Rudiger a la izquierda y Militado por derecha. Es verdad, la la derecha, derecha. La lateral. Es verdad. Mm. sí, sí, que es verdad. El, ese último partido que fue, o sea, MVP espectacular, Militado. Sí. sí, totalmente. Eh, ah, Rudiger, Rudiger. Decía Rudiger, muy mal partido. Decía Rudiger pues. que lo ha puesto mal. Sí, sí, sí. Es lo que decíamos, ¿no? En ese perfil. Bueno, claro, si, si no, lo comparas de... con Militado, si lo comparas con Militao, claro. Mm. Sí, 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 lo que comentaba José de, del tema de los perfiles. Chicos, 12 de la noche, eh, después de este partido, mañana fiesta, o sea que si os parece, nos vamos a despedir aquí. Eh, mañana también hay tertulia, recordarle a la gente. Eh, mañana miércoles, tertulia a las 9, como siempre, de 9, de 9 a 10. Repasaremos, evidentemente, la resaca de este partido. Vamos a, a hablar un poquito del tema del clásico y. Con un ojo puesto en esa en esa primera parte no de ese, de ese Barça-Inter, que aquí José es uno de ellos, eh, si no me equivoco, y, y muchos otros, que también has puesto un tweet que, que había mucha gente no con ese fondo con el escudo del Inter, ¿verdad, José? Del Inter. <laughs> del Inter de chiquitito. Ahora hay que ver qué tal le va el Barça mañana. Yo tengo, yo tengo diría, una foto, la foto de perfil que tengo en Twitter, la tengo, pero no, no la he publicado, la tengo eh, justo con el fondo del Inter, lo que pasa es que no me la he puesto por si gafamos, porque todo el mundo está poniéndola y al final lo van a gafar, porque lo sé y, y esto es así, y mañana el Barça gana 5-0 y marca 3 Lewandowski y me lo estoy viendo. Pero ojito, porque como gana el Inter, lo mismo la publico, ¿eh? Eso tienes que publicarla de antes. No vale solo si gana el Inter. <laughs> bueno, pero, pero tú imagínate que, que gana el Barça, ¿ya de qué sirve? Con pues <laughs> aquí... <Pero> Twitter <laughs> lo hambre, ¿no? entonces. Dicen si habrá aspersores si gana el Inter. Bueno, veremos. El tema, pues seguro. El tema de los aspersores. Eh, pues lo dicho, ¿eh? Eh, Mañana tertulia de 9 a 10. Ya sabéis, este jueves no hay tertulia. Y lo que sí que hay el jueves es como siempre, la sección, bueno, mañana sección más de la liga, evidentemente, a las 8, a las 9, en directo en Twitch la tertulia, a las 10 y ya la tenéis en YouTube, el jueves a las 8, sección de fútbol femenino, fútbol de tacón con Oscar, y a las 10 no habrá la tertulia porque no la hacemos en directo, pero sí habrá la sección con Bruno, la sección Erasmus, ¿no? esa sección de, de jugadores cedidos y, y bueno, esos jugadores que están 50-50 y bueno, un repaso. De todo esto, y después, ya también decir que el fin de semana, el domingo, pues bueno, vamos a hacer como siempre el post partido, pero antes, al ser un partido, pues bueno, un buen horario al menos también para mí y ser eh, el clásico ese partido, pues vamos a hacer desde las tres y media de la tarde un poquito de previa, después pararemos para ver el partido tranquilamente y después del partido, como siempre, eh, tertulia post partido. Y antes del partido, tenemos enviado especial eh, ahí en el Santiago Bernabeu que también va a entrar desde ahí. Como siempre, chicos, muchas gracias. Primero a ti, José. Eh, gracias por pasarte. Un placer. Espero que tú lo hayas pasado bien. Alex. Gracias a vosotros por la, la invitación. Ha estado bastante bien, la verdad. Para mí es un placer haber venido. Pues eso. Eh, o sea, seguro que nos vemos de nuevo. Alex, Damián, Víctor y a toda la gente, como siempre, eh, que se ha pasado por el directo, que se ha pasado en diferido. Y bueno, José, tenemos que enseñarte, José, nuestra despedida. Tú simplemente tienes que imitar el gesto y ya está. ¿Vale? Venga, ¿quién, ¿quién lo lleva hoy? Creo que era Damián. ¿Sí? Venga, Venga, va, va Damián. <laughs> Un saludo, cracks.